¡Holi! Aquí comienza el vlog de mi boda civil. Vamos a empezar el vlog por elevar el look de este vestido. Así es como llegó, así es como está. Está muy sencillo, está muy bonito, se me ve el calzón. Pero no sé, quiero algo más porque creo que mi boda también va a ser muy sencillo. Entonces quiero meterle algo más. Así que les voy a enseñar el proceso de cómo lo transformo de esto a esta foto de aquí. Ok, vamos a ignorar el desastre de mi cuarto, pero estoy pensando en ponerle una caída aquí en la espalda de este lado. En realidad es así, como este lado de acá, pero estoy haciendo aquí muestras con telas que tengo para hacer este tipo de cosas. Y en la parte del cuello sería algo así. Les digo que es una muestra, ¿eh? No se asusten. Pero para tener algo aquí como, no sé, estoy pensando. Puede ser una caída desde el cuello, o sea, que tenga así como su esta cosa, que me gusta, pero en mí no sé, me siento un poco apretada. O sea, como que mi cuello está muy corto. Por favor, ignoren el mugrero de mi cuarto. Ya no me importa porque ya me voy a mudar, pero como quiera, ignórenlo. Tengo una caída así hasta el piso, también se me hace lindo. Otra opción es la típica que trae esta cosita así, luego cae hacia los dos lados, pero siento que para este vestido no. Esta sí la voy a descartar. Una opción que va ganando es este nudito aquí en la espalda con un poquito de caída aquí. Sería un poquito más largo, pero sigue estando muy simple. O sea, me gusta, pero siento que arriba le falta algo. No sé si en el pelo, algún collar, algo, no lo sé. Pero me gusta esta. Otra cosa que les quiero enseñar es que voy a hacer mi pastel. Es falso y va a tener muchos niveles. ¿Por qué falso? Porque queríamos un pastelote enorme para poder rentar para eventos, para la gente que quiere un pastelote para las fotos, pero no quiere comprar un pastel como tal porque muchas veces ni lo sirven en las bodas, nada más a las tías, y luego se pierde ese pastel. Y pues la verdad es que es mucho dinero, y en nuestro caso, nuestra boda es en jardín, en julio, y la otra boda, que es la civil, es en junio, entonces va a ser bastante calor y pues no podemos tener un pastel ahí al exterior. Entonces va a ser falso. Se los voy a enseñar ya que esté listo. Cortando los menús. Ahorita les enseño cómo los ponemos. Van a ir aquí y van quemaditos de los lados. Haciendo nuestro pastel mientras vemos la tele. ¡Dale, mis amores! Así quedan los menús. Este está muy sucio porque es el de muestra. Lo estamos intoxicando. Entregando regalito del civil. ¡Ya, Flores! Aquí va a ser el civil. Es casa de mi tía. Entonces venimos a medir cómo va a estar la cosa. Pequeña pausa del vlog para contarles que faltan 5 días para el civil. Lo que no mencioné es que toda la semana, o sea, llevamos como 7 días trabajando intenso para un evento que teníamos. Ya saben que nosotros trabajamos en eventos y teníamos un evento seguido de 4 días los días antes del civil. Entonces estábamos como locos tratando de dejar todo listo antes de que empezara este evento grande. Y pues bueno, estamos todavía corriendo, estamos como locos. Son las 5:30 de la mañana y ya me voy a ese evento. El punto es que estoy muy estresada porque siento que no voy a acabarlo del civil. Todas las noches estoy soñando que se me acaba el tiempo, que llega la gente y que yo ni maquillada ni bañada estoy, ni tengo absolutamente nada. Entonces bueno, estoy muy estresada, pero se logrará. Aquí está el pastel. Bye. Deséenme suerte. Así quedó mi vestido. No traigo bra, entonces no quiero enseñar mucho, pero vean qué hermosa espalda. Me encanta. Y me puse guantecitos. No sé aún si me los voy a poner o no. Me gusta. Así que bueno, ese es el resultado final. Está lloviendo o va a empezar a llover en este momento. Y faltan 2 días para mi civil. No había nada de pronóstico de lluvia para esta semana. Ya ha llovido 3 días de la semana y lo mismo me pasó en mi despedida. Y sí llovió, no llovió justo en el horario, pero llovió antes y después. Así que bueno, también este evento es exterior. Esperemos que no llueva porque voy a llorar. Comprando alote of berenjena. A la berenjena. A la berenjena. Podrán intuir la paleta de colores. ¡Qué bello! Ya quiero ver. Tormenta eléctrica por tercer día seguido. Contemplando cómo nuestro día precioso se va a la basura. Soy una rama. No, hay que enterrar un cuchillo.
Update, vamos a cambiar el lugar. Faltan menos de 24 horas para el evento. Va a ser aquí, está hermoso. Nos va a costar mucho dinero. Es el precio que hay que pagar por arriesgarnos, la verdad. Este lugar lo tenía previsto desde hace 6 meses, es donde lo quería hacer. No quise porque mi tía nos ofreció su casa. Su casa es muy bonita, nos íbamos a ahorrar mucho dinero, pero todo pasa por algo. Así que bueno, ni modo, ya no me quiero... ¡Ay! Tengo una tachuela espantosa. Pero bueno, les enseño al rato. Está increíble. Hace mucho calor, pero vamos a poner aquí coolers. Se pone uno ahí, otro allá en medio. Yo lo que diga mi marido. Yo estoy atrás. Ahora sí, empezamos a llevarnos todo al evento. Se camuflajea un poco, pero ahí está la oscuridad. Oiga, le tengo que dar un tour por el lugar porque está increíble. Vean esto. Es demasiado espacio lo que tienen aquí. Nosotros lo vamos a hacer en el invernadero que es ahí atrás, que es para máximo 50 personas. Pero aquí cabe un concierto, literalmente. Caben creo que hasta 10,000 personas. Más atrás tiene zona de alberca, tiene el invernadero. Tiene mil cosas, neta. Me encantó. La buena noticia, todo pasa por algo. Todo pasa por algo, yo lo sé. La buena noticia es que les vamos a poder ofrecer el paquete completo en estas instalaciones. Así que, bueno, qué emoción. Creo que ni con eso. Mira, Mike, esto es lo nuestro, Mike. Ah, pero falta... No, pero hay que hacer la línea de producción. Yo voy a poner puro rayador. Oigan, les voy a estar vlogueando todo lo que hacemos en el día. Son las 6 de la mañana, ya me levanté, me bañé. Ya llegó mi novio, así que me voy a cambiar rápido y vamos a hacer los acomodos de mesa. Y ahorita les enseño todo. Bye. Sirvió para nadota la bañada. Estoy apestosísima de agua de flor vieja, pero bueno, voy por un Stylie y voy a mi cita de maquillaje y peinado. Me da miedo porque nunca me gusta cómo quedo en ninguna parte. Voy a probar este lugar nuevo, así que les enseño. Listo, maquillaje listo. Me siento diferentona porque no estoy acostumbrada a maquillarme, así que nada más me voy a cambiar los labios. Lo demás me gustó así. Mis uñas son un asco porque llevo toda la mañana haciendo flores. Me voy a poner guantes porque ya no alcanzo a hacerme las uñas. Y listo. Hace calor. Están habilitadas. Montaje con el árbol. Sombrillas. Ready. Thank you.
cambiando pero casándose. Ah, sí, qué asco. Y se le va a tocar a uno de ustedes. Sí, así le encanta a mi compadre. Sí, es que yo lo pedí. O sea, yo dije, voy a pedir ahorita una tequila. Hola. Esposos para siempre. Síguenlo con un beso, abrazo, aplauso de nosotros. Ya pasó un mes de la boda civil, pero quería cerrar el video contándoles un poco de cómo estuvo. La verdad es que fue la boda de mis sueños. Falta un mes para mi boda religiosa, que esa es la grande, entre comillas. Estoy nerviosa y tenemos todavía muchos pendientes, pero va a salir igual que todo. Así que, bueno, les quería contar cómo estuvo. Estuvo de verdad, increíble. Estuvo la gente más cercana. En ese lugar nada más caben hasta 60 personas apretadas, que nosotros teníamos 55 personas. Y como les dije, nosotros hicimos alianza con el invernadero que vieron en los videos pasados para manejar nuestros paquetes de boda civil, de despedida de soltera, todos los paquetes que manejamos junto con ellos. Así que, literalmente, lo mismo que vieron en mi boda civil lo pueden conseguir. Obviamente a su estilo, todo es personalizado a lo que quieran los novios. Pero pues bueno, aquí les dejo la información del paquete. La pueden ver completa en 21catering.com. Manejamos el paquete con o sin recinto. Eso quiere decir que si tú tienes un rancho o una casa donde lo quieras hacer, cualquier lugar que tú ya tengas, también lo podemos llevar. Nada más sería cobrar el envío. Pues bueno, para quien le interese, porque sé que a mucha gente le gustan este tipo de bodas como íntimas, un poco más personalizadas, más, no sé, más de corazoncito, así lo siento yo. Ya saben que nosotros podemos hacer ese tipo de cosas. Pueden cotizar por Instagram, que ahí les van a mandar el número de WhatsApp para que hablen por WhatsApp. Así que eso es todo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Bye. El próximo video es la boda. Bye.